Hans Sebastián López Chaparro, que viene desde Colombia, a tocar el siguiente tema. Se trata de gestión de pavimentos. Estamos hablando del ingeniero civil especializado en pavimentos con experiencia en proyectos de consultoría en infraestructura vial en Colombia, Ecuador, Perú y Panamá. Tiene estudios de maestría en ingeniería civil con énfasis en geotecnia, vías y transporte. Ha sido ingeniero de proyectos y coordinador de proyectos en temas como índices de estado, evaluaciones funcionales y estructurales para pavimentos flexibles y rígidos. También en diseños estructurales de pavimento nuevo y de rehabilitación, así como elaboración de planes de mantenimiento. Adelante, Jan. Bueno, buenas tardes. Tengo encargado la presentación del plan de gestión de pavimentos. El objetivo de mi presentación es que ustedes se lleven una idea de cómo funcionan los sistemas de gestión de pavimentos y teniendo en cuenta las experiencias que les voy a comentar, puedan palpar a fondo cómo es que funciona y cómo ustedes también lo pueden implementar. Entonces, el contenido de mi presentación está enfocado en explicar primero qué es un sistema de gestión. Vamos a ver esto de manera muy, muy rápida. Los objetivos de la aplicación del sistema de gestión. Vamos a entrar a fondo a cómo es que funciona un sistema de gestión. Y por último, pues vamos a ver una experiencia, una aplicación de la implementación de los sistemas de gestión en unos proyectos pues reales. Y vamos a dar por último una conclusión de todo lo que pues se presentó. Entonces, ¿qué es la gestión de pavimento? Lo definimos como conocer, entender, predecir y el comportamiento físico de la infraestructura a fin de intervenir a ella oportunamente. Es conocer qué es lo que tenemos, cómo lo evaluamos y qué intervenciones vamos a generar en él. Esto ha tomado importancia últimamente teniendo en cuenta que los activos se están delegando a concesiones para que ellos generen una administración. Entonces, cuando se le delega esta responsabilidad a un ente, ellos tienen que optimizar sus recursos para garantizar el adecuado funcionamiento de la vía o de la infraestructura como tal. Hoy en día se encuentran con diferentes equipos que nos ayudan a caracterizar la condición actual de nuestro pavimento, los cuales son el deflectómetro, el perfilómetro láser para medir la condición de IRI, un capturador de imágenes para mirar la condición del pavimento como tal en tema de fisuras, y existen así otros equipos que nos permiten conocer pues cómo es la condición de nuestro pavimento actualmente. De igual forma, cuando recopilamos esta información, existen software que pues algunos pues lo reconocerán, que nos sirven para conocer y evaluar el pavimento como tal para generar las intervenciones con el fin de manejarlo y administrarlo de la mejor forma en el periodo de su vida útil. Existen entes, ministerios que ya tienen contractualmente establecido, exigido a cada una de las concesiones manejar planes de mantenimiento para manejar una adecuada relación costo-beneficio de cada una de las intervenciones que están ejecutando a lo largo de la vía, con el fin de garantizar que los recursos que se invierten en la vía sean de la mejor manera. Entonces, digamos, en Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, ya se les exige esta norma. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cómo definimos estas intervenciones? Pues por política, muchas veces se limitan los recursos y es con lo que podamos hacer. Vemos el tramo que está en peor condición, es el primero que intervenimos. Estas son pues las maneras en que actualmente estamos generando nuestras intervenciones, que pues no es lo adecuado. Lo adecuado es tener un orden, manejar un sistema que nos permita pues optimizar los recursos que estamos generando en la vía para pues garantizar un buen servicio. De igual forma, también nos limitamos a un presupuesto. Nos dicen para intervenir tal tramo, contamos con tal recurso y intervengámoslo con lo que se tiene. Esto pues obviamente no es lo lógico, no es lo importante.
teniendo en cuenta pues que no se está generando lo que realmente necesita el pavimento para prestar el servicio que es lo que necesitamos. En algunos casos los sistemas de gestión pues son desconocidos, no se aplican y ahí los errores. Yo, ¿cómo sé cuándo necesito implementar un sistema de gestión? Entonces, en el momento que yo como concesión tengo a cargo una infraestructura, tengo que saber en qué tramos voy a intervenir. Hago unas mediciones, hago una evaluación estructural, miro en qué condición está mi pavimento y me dicen, bueno, hay un tramo en regular estado, otro tramo en buen estado. ¿Cómo hago yo para saber qué tramos intervenir? De esta forma, pues yo sé que estoy necesitando un sistema de gestión. Si yo me hago estas preguntas, ¿cuál sección voy a intervenir? ¿En qué momento la voy a intervenir? ¿Y cómo la voy a intervenir? ¿Qué alternativas me ofrecen los contratistas para solucionar el problema que me está presentando la vía? O sea, existen muchas variables en cuanto a la intervención que yo pueda ejecutar, en cuanto a en qué periodo yo puedo ejecutar esa intervención y en cuanto a qué parte de la concesión que yo estoy administrando tengo que intervenir. Entonces, cuando tenemos estas tres preguntas, es que sabemos que necesitamos un sistema de gestión de pavimentos. Los objetivos de la gestión de pavimentos radican en desarrollar una base de datos, es decir, conocer si tengo un activo, me lo están delegando, es saber qué es lo que tengo, evaluar funcional y estructuralmente, adicional a otros parámetros que me permitan saber qué es lo que tiene la vía y desarrollar una base de datos para mirar su comportamiento a través del tiempo. Y de esta forma yo voy a saber pues cómo se comporta y vamos a poder definir intervenciones y a través de los sistemas de gestión vamos a minimizar costos y a optimizar procesos. Ya entrando en contexto de cómo funciona el sistema de gestión de pavimentos, tenemos pues las etapas, las cuales radican en tres simples pasos. La recolección de la información, que como les comento es hacer todas las mediciones de cada uno de los parámetros, tener la condición real de cada uno de los parámetros, de mirar la condición de clima, de tránsito, todos los elementos que influyen en el comportamiento de nuestra estructura de pavimentos. Posterior a eso vamos a hacer una recopilación de la información y un análisis que nos va a permitir mirar si estos elementos nos cumplen nuestros niveles de servicio. Contractualmente tenemos que nos exigen que debe cumplir ciertos indicadores respecto a IRI, abuellamiento, fixuras. Nuestro pavimento tiene que cumplir ciertas condiciones. En esta parte, en el segundo, el de procesamiento en oficina, lo que hacemos es revisar toda la información base y compararla con la existente o con la que nos están requiriendo en los indicadores de desempeño. Posterior a esto, ingresamos toda la información al sistema de gestión y ya ejecutamos el análisis para definir las intervenciones y en qué momento voy a ejecutar las intervenciones y en qué tramos voy a ejecutar las intervenciones. Les voy a explicar detalladamente cada uno de estos pasos. Entonces, empezando por la recopilación de la información. Entonces, podemos obtener información de la evaluación funcional, la evaluación estructural, de la geotecnia, geología, geomorfología, tránsito, clima, diseño geométrico. Entonces, toda esta información es importante pues, para saber qué es lo que vamos a administrar. Si no sabemos qué es lo que tenemos, lo más seguro es que no vamos a optimizar nuestros recursos para mantenerla en buen estado. Entonces, respecto a la evaluación funcional, podemos mirar la condición de la regularidad superficial, de la textura, el abuellamiento, la fricción y la condición de fisuras. Esto es la parte funcional que nos va a permitir saber en qué condición está nuestra viga. La segunda evaluación que hacemos, y también es muy importante, es la medición de deflectometría, que conjunto con una toma de espesores a partir de unas diamantinas y un georradar
nos va a permitir conocer el espesor de cada una de nuestras capas de la estructura de pavimento, y a partir de las cargas que aplicamos mediante el deflectómetro vamos a poder conocer cuál es su capacidad de resistencia de cada una de las capas ante las cargas que le estamos aplicando. De esa forma vamos a hacer una evaluación estructural de acuerdo a lo que puede soportar nuestro pavimento, y con unas proyecciones de tránsito vamos a saber cuánto es el periodo de vida útil de nuestro pavimento. Luego de haber recopilado toda esta información en campo, podemos hacer el procesamiento en oficina. Entonces, tomamos todos estos datos que hemos recopilado en campo, los analizamos, hacemos la evaluación estructural, diferentes metodologías, ASHTO mecanicista, y determinamos qué sectores no nos están cumpliendo. Entonces, ejecutamos una tramificación a partir de, digamos, en Colombia pasa que nosotros utilizamos las diferencias acumuladas para hacer las sectorizaciones, ¿sí? Evaluar no todo el tramo para definir las intervenciones, sino que definir intervenciones por sectores más puntuales, ¿sí? Eso también nos lleva a una optimización en los recursos que estamos generando en nuestra infraestructura. Entonces, como podemos ver en la gráfica, el comportamiento a lo largo de un corredor no es igual. Entonces, para esto ejecutamos la evaluación estructural y la evaluación funcional con el fin de definir los sectores homogéneos que nos permitan definir posteriormente las intervenciones necesarias para cada uno de los tramos. De igual forma, la sectorización también la podemos tener de acuerdo al tránsito que se está aplicando en las condiciones de clima o la estructura existente en el tramo que estamos evaluando. Luego de haber hecho la recopilación de la información, de haber hecho el análisis de esta información, ingresamos esta información al sistema de gestión de pavimentos como tal. Entonces, esta gráfica es muy importante para entender cómo es que funciona el sistema de gestión de pavimentos. Entonces, podemos ver en la línea blanca cómo es el comportamiento del pavimento a lo largo del tiempo, o a través del servicio del pavimento. Entre más servicio presta, menor es la condición del pavimento. Siempre va a tener un ciclo de vida en el cual, pues, se va deteriorando su condición, ¿sí? Entonces, el pavimento, pues la línea blanca, hay una curva, pero ese comportamiento puede tener otra forma, puede ser lineal o puede tener otro comportamiento. Entonces, lo primero que debemos conocer es el modelo de deterioro, conocer cómo se comporta cada uno de los parámetros a través del tiempo que nos los da el modelo de deterioro. Entonces, si seguimos la línea blanca, su comportamiento, en esta parte encontramos que en esta línea roja hay un valor mínimo aceptable, que son los niveles de servicio. Los valores mínimos que acepta la concesión, el ministerio para que yo tenga mi concesión, ¿sí? Entonces, estos valores, pues, ya los tenemos definidos, que están contractualmente. Entonces, si vemos en esta parte, pues la idea es que nuestro pavimento no llegue a estas condiciones críticas. La idea es que, pues, se mantenga en buenas condiciones. Entonces, yo voy a ejecutar un tratamiento. Entonces, cuando ejecuto el tratamiento, entonces la condición de mi pavimento sube, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos tres cosas: el modelo de deterioro, los niveles de servicio y el tratamiento que estoy aplicando. Entonces, cuando aplico este tratamiento, si pueden ver la línea amarilla, la condición del pavimento aumenta. Entonces, dependiendo del tratamiento que yo aplique, la condición del pavimento va a aumentar. Si el tratamiento es superficial, pues la condición del pavimento va a aumentar en cierta medida. Y si el tratamiento es, pues, más robusto, pues la línea amarilla va a tener mayor longitud, va a llegar más, pues, más arriba. Y, pues, aquí va a volver a empezar el modelo de deterioro y la condición, pues, entre más este valor suba, más tiempo va a volver a llegar al valor mínimo aceptable. Entonces, estos son los cuatro conceptos que
fundamentan la gestión de pavimentos y aplican para cualquier programa o software de modelación de gestión de pavimentos. Son el modelo de deterioro, los valores mínimos aceptables, los tratamientos, y denominamos a RESET el valor posterior a la ejecución de una intervención. ¿Sí? Entonces estos cuatro parámetros pues, los voy a explicar detalladamente cómo, pues, cómo los tenemos en cuenta. Y tenemos en cuenta los indicadores que, o niveles de servicio que nos exigen contractualmente. Nos damos cuenta que si en algún momento la vía que estamos administrando, no sé, nos hacen una medición de iria, huellamiento y no está cumpliendo alguno de los parámetros, lo primero que nos dicen es que ejecutemos una intervención. ¿Sí? Entonces, esto pues, da la importancia de por qué debemos manejar un sistema de gestión, de estar controlando cada uno de nuestros parámetros para que así podamos optimizar las intervenciones que estamos proponiendo a lo largo de nuestra concesión. Entonces, en Colombia pasa, en los contratos de cuarta generación, que adicionales a los indicadores de desempeño inherentes a los pavimentos, existen otros 34 indicadores, los cuales, aparte de evaluar la condición como tal del pavimento, se evalúa la condición de funcionabilidad del pavimento, en cuanto a que presten un servicio que sea agradable para el usuario, que a la final pues son nuestros clientes como dueños de concesiones. ¿Sí? Entonces, estos 34 indicadores adicionales están relacionados a la disponibilidad del carril, a tiempos de cola en los peajes, a atención de emergencias, accidentes, luces en iluminación en los túneles y ventilación en los túneles. Vamos, son todos los elementos que pues, ayudan a que el confort, el servicio que se le presta al usuario de la vía, pues sea mucho mejor. Entonces, al igual que se tienen en la mayoría de concesiones, los requerimientos o niveles de servicio que se le exigen a cada uno de los parámetros están limitados a valores para cada uno de los parámetros. Digamos, para el IRI, se tiene que los valores puntuales tienen que ser menores a 3.5 y valores medios a 3.0 milímetros por metro o metros por kilómetro. ¿Sí? De igual forma para cada uno de los parámetros. Y pues nos recomienda hacer unas mediciones con determinada periodicidad con el fin de estar haciendo un control de estos parámetros. ¿Qué pasa en esta parte? Si no conocemos la condición de nuestros, la condición inicial de nuestros pavimentos, el momento inicial en donde vamos a iniciar nuestra gestión de pavimentos, pues difícilmente vamos a saber en qué momento podemos intervenir. En esta gráfica se puede ver la condición inicial del pavimento y un valor máximo aceptable. ¿Sí? Entonces, si nuestra condición inicial de pavimento está en esta parte de deterioro, pues respecto al tiempo o al uso en cuanto a ejes equivalentes, pues más rápido, si inicia en esta parte, pues más rápido va a llegar al nivel de servicio máximo pues requerido. Pero si sabemos que está en buen estado, pues sabemos que en un tiempo, en un periodo de uso determinado mayor, se van a tener, en ese tiempo van a ser necesarias las intervenciones y no antes si tuviéramos el deterioro en esta parte. De igual forma, en esta gráfica podemos ver que no es lo mismo realizar una intervención en el año 5 que en el año 10, teniendo en cuenta que si tenemos un deterioro en nuestro pavimento, pues este, para poderlo corregir, va a tomar un costo mayor en el año 5, en el año 10 que en el año 5. De igual forma, en los dos casos se va a aumentar el periodo de vida útil de pavimento, sin embargo, pues los costos son distintos tal como se ven en la gráfica. Los modelos de deterioro son esenciales en el sentido que nos ayudan a predecir o a conocer cómo es el comportamiento de nuestra vía a lo largo del tiempo en cada uno de esos indicadores, en tanto en evaluación funcional como en tanto en evaluación estructural. Es por eso la importancia de su uso
de su implementación y de conocer cómo es que funcionan. Entonces podemos generar modelos de deterioro para diferentes parámetros, entre ellos el abollamiento, el iris, la fricción, la textura, cualquier parámetro que queramos tener en cuenta en nuestro análisis de gestión. Existen diferentes modelos desarrollados por diferentes software o diferentes entidades que se encargan al desarrollo y la investigación de estos elementos. Uno de ellos es el AHM4, que es ampliamente conocido, en el cual para conocer la condición de agrietamiento a través del tiempo se le tiene que ingresar la condición estructural, el número de ejes, condición de agrietamiento, se tiene que ingresar cierta información adicional para poder conocer la condición en un tiempo determinado. De igual forma, existen muchos modelos para muchos parámetros, los cuales se involucran diferentes parámetros. Entonces, vamos en el HM4 para conocer el aumento del IRI de un año a otro. Lo que se tiene en cuenta es la estructura, condición de agrietamiento, condición de abollamiento, la condición de baches y el clima. ¿Sí? De igual forma, existen unos más complejos que otros que involucran más información. Vamos el IRI por la ASHTO. Nos pide la edad del pavimento, el área fisurada, el desplazamiento promedio de fisuras transversales, las fisuras longitudinales selladas, parches y baches. De igual forma, existen otros modelos de deterioro menos complejos, en los cuales, vamos como el de Milano, nos dice que nuestro IRI actual en el siguiente año va a aumentar en 1.17 metros por kilómetro. O sea, dependiendo del estudio que haya hecho y de sus condiciones, cada uno de estos entes va a desarrollar un modelo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos a cargo la concesión. Entonces miramos todos esos modelos, los graficamos y nos preguntamos, bueno, ¿cuál escojo? Sí, existen varios y pues uno de unas entidades más importantes que han desarrollado más, contemplan más parámetros, pero ¿cuál escogemos? Entonces, la idea y la invitación es a que cada concesión desarrolle sus propios modelos de deterioro con el fin de conocer cómo es el comportamiento de los parámetros a través del tiempo y con el fin de definir las intervenciones que ayuden a garantizar el buen comportamiento del pavimento a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta los niveles de desempeño requeridos. Ya más adelante en esta parte les voy a explicar cómo podemos desarrollar nuestros propios modelos de deterioro a partir de un análisis que ya ejecutamos en una concesión en Colombia. Entonces, ¿qué hicimos? Evidenciamos un tramo que presentaba diferencias en cuanto a tráfico y a clima a lo largo de su corredor. Entonces definimos tramos de 500 metros cada uno, seis tramos de 500 metros cada uno, y a cada tramo le ejecutamos todo tipo de mediciones en determinados periodos de tiempo. Ejecutamos en enero y marzo del 2013, en enero, abril y septiembre del 2014 y en enero del 2015. Entonces, ejecutamos todas estas mediciones en cada uno de los tramos. Sí, pues con el fin de ver cómo es que se comportaban los parámetros en el tiempo. Entonces, respecto al IRI, encontramos que tenía un comportamiento aceptable, generaba un deterioro importante, hicimos unas regresiones. Evaluamos cuál era la que presentaba mayor correlación. De igual forma hicimos lo mismo para la fricción, alcanzando hasta correlación de 0.7 para el desarrollo de los modelos de deterioro. Entonces con esto hicimos las regresiones lineales, potenciales, logarítmicas y determinamos cuál era la que más se adaptaba para la condición de tráfico y de clima y de las condiciones inherentes que tenía la vía. Entonces ya con esto teníamos dos de las cosas importantes que les comenté que eran necesarias para desarrollar un sistema de gestión. Teníamos las condiciones iniciales, ya sabíamos
que cómo era nuestro pavimento, hicimos una medición toda la concesión, hicimos, entonces conocíamos la condición inicial. Con este análisis conocimos los modelos de deterioro y teníamos los indicadores de desempeño. Es una concesión, entonces pues conocíamos los valores de desempeño. Bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué también analizamos de lo que obtuvimos? Lo comparamos con otros modelos de deterioro, como el de la ASHTO, y encontramos que presentaban una correlación similar. O sea, presentaban un comportamiento muy similar en cuanto a ejes equivalentes y a valores de rugosidad. Entonces, ya teniendo en cuenta la base de datos, los modelos de deterioro, los niveles de conservación que están definidos contractualmente para la concesión, para cada uno de los parámetros, definimos unas alternativas de intervención, entonces para cada uno de los tramos. Entonces definimos, digamos, como alternativa 1, un microaglomerado basados en ciertas condiciones de IRI y de fricción. Dependiendo del tipo de tratamiento, aplicamos un condicional con el fin de mantener todos los condicionales, todos nuestros niveles de servicio en un punto en el cual pues no se sobrepasaran y cumplieran todo lo que nos piden contractualmente el ministerio para tener la vía en óptimas condiciones. Teniendo en cuenta esto, ya el sistema de gestión nos permitió obtener las intervenciones que necesita el tramo evaluado a través del tiempo. Definimos un plan de mantenimiento de 20 años y pudimos conocer qué intervenciones ejecutar, cuándo ejecutarlas y cómo ejecutarlas, que es lo que nos plantean los sistemas de gestión de pavimentos. Actualmente estamos desarrollando un software, al igual que el HM4, nos permite, u otros programas también nos permite conocer cómo nosotros podemos intervenir nuestros pavimentos teniendo en cuenta la condición que tenemos. El software que utilizamos es el Horizons, que nos presenta ciertos beneficios en cuanto, digamos, no es necesario hacer la instalación en un solo equipo y limitarnos al uso de él únicamente en un equipo, sino que podemos utilizar el programa en cualquier navegador. Simplemente con acceso a internet podemos utilizar el programa desde el celular. Entonces la herramienta nos permite hacer la gestión de pavimentos. Fue desarrollado en el Reino Unido, ha sido aplicado en el Reino Unido, en España, en Australia, en Nueva Zelanda, en Colombia, en Alemania y pues en otros países. Entonces, ¿qué? Les voy a ir presentando lo que nosotros podemos trabajar en el programa. Entonces, lo primero que hacemos cuando abrimos el programa es mirar en GIS cuál es nuestra vía, qué es nuestro activo y qué es lo que vamos a evaluar. La parte superior derecha nos permite pues mirar los módulos de nuestro programa y la primera parte es mirar todo el tema de capas, de mostrar todo lo que el análisis que le ingresamos al programa nos lo permite esta primera opción, que es el Explorer. La siguiente, el análisis, pues ya nos permite ingresar todo lo que les comenté de información inicial, de modelos de deterioro, condición de reset, disparadores, todos estos elementos que nos ayudan a generar nuestro plan de mantenimiento. La tercera es ingresar información, digamos, cargar el KMZ o nuestro archivo SHAPE al programa, digamos, lo hacemos por la tercera opción. Y por último, una ayuda. Entonces, en la parte superior izquierda nos permite hacer un cambio del mapa que tenemos como base, pues es una ayuda para poder visualizar la información que tenemos en análisis. En la segunda opción podemos ver todas las capas que están cargadas o que nosotros generamos en el software, tales como mirar la condición del pavimento, nos permite ingresar cómo es la condición de IRI, definir
una escala de colores para mirar la condición de pavimento. Digamos, en este caso para el IRI, definimos que los tramos en donde el IRI estuviera entre 0 y 2 metros por kilómetro nos los muestre en verde, entre 2 y 4 los que muestren amarillo, entre 4 y 5 naranja y 5 y 10 rojo. De esta forma podemos evidenciar y hacer un análisis inicial de la condición de nuestra vía en cuanto a condición de IRI u otro parámetro que nosotros queramos tener en cuenta. De igual forma, en esta parte podemos revisar o generar un reporte de, digamos, en qué tramos, en qué, del, respecto al total, nuestro IRI no está cumpliendo con los niveles de servicio para los cuales nos están exigiendo. O podemos generar un reporte ya de los resultados del plan de mantenimiento como tal. Otra de las ventajas que ofrece el programa es que nosotros podemos cargar un video panorámico en el, o de fallas en el software y generar nuestro propio Street View y mirar cómo es la condición del pavimento pues en tiempo real. Muchas veces sabemos que en unas vías no se toman estas mediciones por Google, entonces nosotros podemos hacer estas mediciones y verlas en tiempo real. Entonces, podemos también agrandar esta imagen y tomar mediciones de la vía, daños, anchos de vía, longitudes de altos de señalización. Todos estos elementos los podemos medir y cuantificarlos. Eso es como otra de las ventajas que ofrece el programa. De igual forma, podemos hacer un inventario de todos los elementos existentes en la vía de tipo de drenajes, de tipo de señalización, que pueden estar influyendo en nuestra vía, en nuestros pavimentos. Entonces podemos cargar una imagen, podemos cargar en la descripción como tal del activo y pues generar el análisis. Ya en la parte de cargar todo el tema de la gestión de pavimentos, podemos definir intervenciones para la red total o para tramos específicos, pues teniendo la variabilidad que puede existir en cuanto a tránsito o entre el clima. Entonces definimos cada uno de los grupos teniendo en cuenta las condiciones de la vía. Definimos los modelos de deterioro, ya les voy a explicar detalladamente aquí cómo lo podemos ingresar. También podemos definir unos tratamientos con un color para que nos ayude a evidenciar de esto de manera más amigable. Podemos definir el costo asociado a las intervenciones y también podemos ejecutar una priorización. Podemos conocer la condición de accidentabilidad en un tramo y definir intervenciones teniendo en cuenta este parámetro. De igual forma, también podemos hacer priorización teniendo en cuenta otros parámetros que consideremos relevantes en nuestro sistema de gestión de pavimentos. Entonces ya en esta última parte lo que hacemos es llamar toda esta información que generamos, definimos el periodo de evaluación, definimos el presupuesto que tenemos para ejecutar las intervenciones y pues ya se calcula el plan de mantenimiento. Entonces les voy a hablar de cómo podemos ingresar los modelos de deterioro, que pues ya les expliqué cuál es su objetivo. Y nos presenta estas formas. Podemos definir un modelo de deterioro lineal, un modelo de deterioro cuadrático o un histórico. Entonces lo que hace el programa es que le vamos ingresando información de las mediciones que estamos ejecutando y él mismo nos genera el modelo de deterioro propio de la concesión que estamos evaluando. Entonces, recordamos, pues la idea es que se están manejando modelos de deterioro propios para cada concesión, que son nuestras condiciones y sabemos cómo van a afectar en las intervenciones que podemos realizar. De igual forma podemos ingresar en el programa de manera gráfica los niveles de servicio que tenemos para nuestra vía. Entonces, respecto al abollamiento, nuestro nivel de servicio para el caso que estamos aplicando nos dice que los valores mayores a 15 milímetros están en condición crítica, ¿sí? Generamos una condición media entre, la ponemos de color naranja entre 10 y 15, en la cual definimos, podemos definir algunas intervenciones.
Sí, así se hace lo mismo para cada uno de los parámetros y pues esto nos ayuda a posteriormente definir las intervenciones. Entonces, cuando definimos cada uno de los parámetros, tenemos pues el nombre de la intervención, el costo de la intervención. De igual forma, incluye este análisis, ya en el tema de la sostenibilidad, se tienen las emisiones por CO2. Entonces, dependiendo de la intervención que yo estoy aplicando, puedo ingresarle en el programa las emisiones por CO2 que estoy generando por la intervención como tal y analizarla para emitir las menores cantidades de CO2 en el medio ambiente. De igual forma, puedo definir las condiciones de reset o las condiciones después de ejecutar las intervenciones, luego de las condiciones de cada uno de los parámetros, luego de ejecutar las intervenciones. Por último, para el tema de las intervenciones, definimos un trigger o un disparador, el cual nos define dependiendo de qué parámetros ejecutamos cada tipo de intervención. También definimos un presupuesto. El presupuesto lo podemos definir año a año, lo podemos definir de manera lineal, que sea constante a lo largo del tiempo, o podemos definir en función del PIB o algún otro elemento que tenga un crecimiento a través del tiempo. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, toda esta información que le cargamos, generamos el plan de mantenimiento y el programa lo que nos hace es generar unos escenarios y al final nos recomienda uno de esos escenarios que él evaluó. Entonces, él tiene en cuenta el análisis económico, pues obviamente toda la información que le ingresamos y pues nos presenta los resultados de esta manera. Entonces, nos permite conocer el costo año a año de cada una de las intervenciones que estamos ejecutando. De igual forma, nos permite conocer la cantidad en metros cuadrados o metros lineales de las intervenciones. De igual forma, pues, es muy didáctico en el sentido de que nos permite ver los costos asociados a cada una de las intervenciones. ¿Sí? Entonces, podemos ver que en este caso, pues, seguramente se llevó a una puesta a punto y en este periodo ya fue todo el tema de gestión de pavimentos. De igual forma, también nos hace un análisis económico en cuanto al valor presente neto de cada una de las intervenciones que está ejecutando. Y como análisis también nos permite reconocer el comportamiento de cada uno de los parámetros a través del tiempo. Aquí podemos ver la condición inicial de nuestro IRI. Habían valores en rojo en condiciones críticas que no cumplían nuestros niveles de servicio y en condición naranja, pero luego de ejecutarse las intervenciones, pues nuestro pavimento pasó a mejores condiciones. También nos permite exportar toda la información en Excel para que nosotros podamos generar el análisis de esta información de otra forma, o si queremos generar un análisis adicional, pues nos lo permite el programa. Entonces, ya para cerrar, quería hablarles de las conclusiones que se tienen en cuanto al tema de gestión de pavimentos. Y es que esta herramienta nos permite tener una base de datos que nos permite conocer en qué condición tenemos nuestro pavimento, saber cómo es su comportamiento y saber qué intervenciones podemos hacer en un tiempo determinado con el fin de garantizar una adecuada relación beneficio-costo para optimizar los recursos que tenemos a cargo. ¿Cuáles son los resultados que se ven luego de ejecutar un plan de mantenimiento? Pues vamos a poder visualizar toda nuestra información, vamos a poder saber la condición actual de nuestro pavimento, vamos a saber nuestros modelos de deterioro, vamos a saber cómo es su comportamiento y pues esto nos va a facilitar para poder tomar decisiones que nos ayuden a mejorar nuestros recursos. Entonces, eso es todo. Pues les quería agradecer por su tiempo y su disponibilidad y quedo atento a pues cualquier pregunta o duda que tengan al respecto.